Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este seminario de Taller de Gastronomía Mediterránea. Es para nosotros un placer que ustedes estén participando en este tipo de actividades que el Instituto Colombiano de Aprendizaje les ofrece para fortalecer sus habilidades dentro del programa de formación que es de la Escuela de Gastronomía. Agradeciendo la presencia de ustedes, damos a ustedes una cordial bienvenida a este seminario de taller. A continuación haremos la lectura pues, de los puntos que vamos a tratar. Primero, son las palabras a cargo de la doctora Paola Lesbios Quintero, rectora de la Regional Chapinero. Como segundo punto vamos a hablar de la biografía, un poco de la vida del chef Marcelo Chiaramonti. Tercero, vamos a ver unas palabras de bienvenida a cargo de nuestra coordinadora de gastronomía, la señora Lady Lizarazo. Y finalmente pues, vamos a dar inicio al seminario taller. Como primer punto, palabras a cargo de la doctora Paola Lesbios Quintero, la doctora regional Chapinero. ¿Cómo les va, jóvenes? La verdad es un gusto para nosotros poder iniciar con este seminario internacional y darnos cuenta de las últimas tendencias que tenemos en Europa. Marcelo viene de Italia y eso nos permite a nosotros pues, estar abajo la vanguardia. También los invito a que el día martes vamos a tener aquí a Harry Sazón en las instalaciones de CECA. Y él no viene a dictarnos como tal un curso, ni tampoco tiene ningún costo para ustedes, simplemente es inscribirse en la página web. Él viene a contar su testimonio de vida y a hablar un poco con ustedes. Recuerden que Harry, él también fue, como nosotros, un técnico laboral y hoy en día, pues ustedes saben los restaurantes que ellos tienen. Para nosotros es un gusto comunicar, contar con ustedes, saber que van a tener un nuevo conocimiento. Yo realmente soy rectora hace 3 meses. Hace 12 semanas a raíz del fallecimiento de nuestro rector. Entonces, de pronto no muchos me conocen, pero pues he tratado de estar en diferentes eventos, hago todas las semanas un magazine card y lo ponemos en nuestros televisores. También me acompaña el doctor Francisco Alfonso Villamil, instructor de gastronomía de escena. Lo invito a que pase, instructor Francisco Alfonso. Él ha tenido una experiencia con el doctor Marcelo, el chef a nivel internacional, y tiene una estrella Michelin por los restaurantes por donde ha trabajado, y eso para nosotros es muy importante como en el área de gastronomía, tener esas honores de tener esa estrella Michelin, porque eso genera reconocimiento a nivel internacional. El doctor Félix nos va a hablar un poquito de la experiencia que él ha tenido con Francisco, afirmando los conocimientos que él trae para que ustedes pues sepan un poquito más acerca de quién es él. Muchísimas gracias a todos, que Dios los bendiga, que disfruten mucho de este seminario. Gracias. Muy buenas tardes, mis queridos futuros cocineros. Yo simplemente voy a hacer un pequeño análisis que es más serio, pero rápido. Es un maestro que ha pasado por toda la parte de formación hotelera. Tiene un currículo interesante que nos trae algo que nosotros no sabemos. De pronto nos da las ideas o pequeño conocimiento de que lo podemos transformar o mejorar el producto. Eso sería algo interesante. Nosotros a veces decimos que un maestro llegue aquí a Colombia y nos diga: bien, Michelin, se ganó con esfuerzo hace tantos años, pero nos da una idea. Él fue un compañero que lo conocí en la Escuela de Corpocus, interesante, como formador, como cultura, y este señor, como es Corpocus, es la persona más idónea
que ha cambiado, revolucionado la cocina, como es el Novi Cocina, cambió la cocina, que cambió un poco de grasa, cambió un poco de harina, mejoró los platos, decoró los platos mejor, y dentro de ese contexto nos llega a Colombia. Solo lo que aprendamos de afuera, no, nosotros también tenemos algo interesante que podemos dar y podemos aportar. Por eso también queremos que aprendamos algo de hoy, pero también tenemos algo que nos da a nosotros como colombianos, que podemos formarnos, y ese amigo como ese Hugo, que nos da una información interesante, también nos podemos colaborar, y queremos es que encontremos las dos culturas. Eso trae Marcelo, y eso es lo que queremos que Marcelo entre con nosotros y nos diga con su experiencia, cómo damos la formación, cómo se hace una formación europea, que no es solamente hacer, sino el ser. Primero el ser, porque nosotros no somos máquinas, y eso es lo que ellos quieren. Primero el ser, después el hacer para las cosas. ¿Listo? Entonces le damos la bienvenida a Marcelo, y es muy interesante. Bienvenido, Marcelo. Bueno, como segundo punto les voy a comentar algo de la biografía del chef Marcelo Charamonte. Él nació en Montalegre después de graduarse de técnico de restauración y estudios en la escuela de Paul Buques. Inició un periodo de entrenamiento muy largo, dentro del cual trabajó en varios hoteles y restaurantes en Italia y en el extranjero, tales como Julian's en Malta, La Fuente en Alemania y Made en Italia, en Londres. Durante esas experiencias se profundizaron en el conocimiento de las tradiciones gastronómicas y el estilo de vida en varios países. Participó de varios seminarios y cursos de especialización por la ley de 1992 como profesor de cocina taller en el IFSPA Paolo Borsellino de Palermo. Por último, ha recibido reconocimientos entre los más destacados. En 1982 recibió la Rueda de Oro, Federación Italiana de Cocina. En 2007 recibe la insignia del miembro Collegium por su esfuerzo en la promoción y mejora de la tradición gastronómica italiana y arte culinario. En 1989 obtiene un reconocimiento por la Embajada de España por la seriedad y profesionalidad demostrada durante la noche de honor del embajador de España en Malta. En el 2012 se otorga el título de discípulo de Escofier Internacional. Y por último, pues su más alto galardón, haber ganado la estrella Michelin Francia Night. Thank you.
¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, muy agradecido porque estén, ¿eh? ¿Sí? Gracias a Colombia, gracias a ustedes. Ustedes se merecen todo mi cariño, ¿sí? Me imagino, bueno, ya están informados de lo que es una estrella Michelin, ¿sí? Que algunos ya sabían, ¿sí? Somos de carne y hueso, somos todos iguales y nos debemos a ustedes. El primer respeto y cariño es a ustedes, ¿correcto? Muchos nos ven como el gran artista, no me toquen, no me vean, si te sacas una foto conmigo te tengo que cobrar. Son todos mitos ellos. La humildad y el respeto. Ustedes se merecen toda la humildad y todo el respeto, el cariño. Yo siempre lo hablo con el profesor Félix, que tuvimos el orgullo y el honor de estudiar con Pueblo Cus, el más grande de los grandes que queda vivo, ¿no? Y el viejo siempre nos decía, confíen de los que se juegan muchas medallas, muchas copas. Él tiene una medallita sola, la más grande. Porque ustedes se merecen todo el cariño y el respeto. ¿Correcto? ¿Sí? Están todos buenas, todas lindas las chicas. Qué lindas que son las colombianas. Los muchachos también, pero yo no soy mariconazo. Bueno. La vamos a pasar muy bien, ¿eh? Vamos a ser bastante informales en qué sentido. Para que ustedes compartan todo, me puedan preguntar todo. Vamos a hacer un intermedio después de los temas internacionales que vamos a tocar. Ustedes se tienen que enterar qué pasa en el mundo, ¿correcto? Pero primero quiero hacer unos saluditos desde mi corazón, ¿no? Porque siempre se hace, esto es algo que hacemos todo desde el corazón, ¿correcto? Estamos todos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Bueno, voy a buscar el papelito donde tengo más nombre, que no me acuerdo, ya estoy medio viejito. Me tengo que poner los anteojos. ¿Te gustan mis adelantes? Juan y Pinchani, señor. Bueno, ustedes se preguntarán quizás cómo llegué yo a Colombia. Correcto, ¿sí? Bueno, ante todo, no, por supuesto que estoy en CAP. No, por el gran esfuerzo para que yo llegara a Colombia, no caí en paracaídas, ¿no? Por a través de la Federación Latinoamericana Filial Colombia, ¿correcto? Acá el profesor Félix es el vicepresidente de la federación. Pero no está acá solo por eso, sino porque es un gran amigo, un gran compañero, y tuvimos juntos el mismo maestro, ¿no? Y después sí, hubo un gran esfuerzo, ¿eh? Esto quiero que lo sepan, por supuesto que todos conocen a la doctora Paola, ¿no? Que recién estuvo con ustedes, a su hermana, la licenciada Juliana, a Lady, que es una profesora maravillosa, ¿no es cierto? Y todo el staff de INCAP, ¿no? Incluido yo, sabemos que está la Colombo Germano acá cerquita. Me trataron de maravillas. No tengo palabras de agradecimiento de cómo me han recibido y de todo lo que hemos proyectado. Y a esta linda señorita que me presentó, muchísimas gracias, ¿sí? Y mi vida es muy simple. ¿Correcto? Donde entremos en el tema. ¿Eh? Tengo 6 hijos, tengo el orgullo de guardar a las mujeres, le van a dar bronca, los hombres no. Mi mujer es colombiana, ¿correcto? Es hermosa, la quiero mucho. Bueno, la van a pasar muy bien, ¿eh? Primero vamos a desarrollar todos los temas, después me saco la ropita, me pongo la de cocinero y vamos a cocinar platos, les puedo asegurar, excepcionales. Que no son para nada complicados, pero son los que ustedes ven toda la televisión, mi amigo Gordon Ramsay, todo. ¿Eh? Que ya vamos a desarrollar el tema, a ver quiénes son esos misteriosos que trabajan en la televisión, hacen ruido, rompen platos, ¿eh? Para que sepan un poco los mitos y la verdad. ¿Correcto? Bueno, vamos a arrancar. ¿Te gustó la presentación, la música? Está bueno, está peor, ¿no? Está bueno. Está bien por claro, presidente, ¿sí? Bueno. Primero vamos a hacer una reseña de cómo está la gastronomía internacional. Yo siempre digo que es muy importante los jóvenes, usted y la juventud, cuando yo veo la juventud, se llevan el corazón. ¿Correcto? ¿Sí? Que sepan cómo se está moviendo hoy en día el mundo internacional. ¿Cómo se entrena el mundo internacional? A través de los medios, del dedito que está todo el día, sube, baja, para el costado, ya saben, ¿no? Del aparatito. O del internet. Pero tenemos que estar muy bien informados, ¿por qué? Porque la misión que tenemos nosotros de la Unión Europea, y yo hablando que parezco un argentino de aquello, que soy italiano,
no tendría ningún problema en ser argentino, es de que lleven a Colombia siempre su corazón y para afuera. Correcto, llevarla para afuera, demostrar lo que es Colombia, pero no solo con los platos colombianos. ¿Correcto? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Pasa? Estas son horas de llegar. Lady, 10 mil pesos más por venir cada uno. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Cómo así? ¿Cómo? Bien. ¿Suena bien mi voz? ¿O suena mejor así? ¿Suena mejor así o con el micrófono? Con el micrófono. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es lo importante? Yo estuve en Bolivia, en Chile, en Perú, en República Dominicana, ¿sí? En Ecuador. ¿Qué sucede? A cada país que llego, somos los mejores. Es feliz. Vas a Bolivia, no, nosotros somos los mejores. Vas a Perú, ni te cuento. ¿Hay algún peruano acá? ¿Ya residente? No. Vas a Perú, Lima, Gastón Acurio, que es amigo mío, somos los mejores. Pero no cuentan que ahora perdieron por 15 puntos con Guatemala en cocina. Y al poco de todo ahora va. Colombia, Uruguay, no, perdón. Uruguay, Chile. Uruguay, Chile y Brasil. No, Paraguay. Y Brasil. Esos tres países van al poco pudo. Es el verdadero y único campeonato mundial de gastronomía por país. Entonces no existe el mejor. Somos todos iguales. Somos todos cocineros. ¿Qué significa la palabra chef? En el diccionario, cocinero. ¿No? Tópico, después está chef ejecutivo, director de sala, pipipú, papá. Las manos hablan. Cuando llevamos el arte de las manos, eso es indiscutible. Vos pones un plato de comida, vos cualquiera acá. Yo la como, me gustó, ese es el mejor juez. No es ni Gordon Ramsay, ni Masterchef Colombia. Esos son todos cuentos chinos. No estoy en contra de eso. Que tres personas se pongan a juzgarte a vos tu plato y esto y vos después te vas llorando porque saliste última, es una vergüenza, eso no sé. Porque esto es arte. Pero el marketing y la televisión es poderosa, pero nunca va a poder con el arte y el corazón de ustedes. ¿Correcto? Participé de dos Masterchef. Uno en Madrid y el otro en Australia. Nunca más participé. Hace años. Estoy en contra de las personas que juzgan, ¿no? Sin pensar con el corazón y con la cabeza de que esto es un arte. Ustedes eligieron un arte maravilloso, ya sea la gastronomía, la hotelería o el turismo cultural. ¿Correcto? Y todos debemos aprender de todos. Estrella Michelin no es ningún misterio. Ganarla sí cuesta muchísimo sacrificio. Me perdí la juventud de mis hijos, la infancia de mis hijos. No había domingo, no había sábado, no había Nochebuena, no había Navidad. Correcto, pero hay un dicho que siempre decimos nosotros, acuérdense de este viejo, que tiene 61 años. Caminás con ratones, terminás ratón. Caminás con leones, terminás león. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les tengo que inculcar a todos ustedes, y con mucha humildad y respeto, vamos a caminar con leones. Correcto, para terminar león, porque para terminar ratón, ir a trabajar por 300 dólares, 250 dólares, después de todo el sacrificio que hicimos, ¿sí? Y aparte, otra cosa, las chicas pónganse en contexto, soy feminista, ¿eh? Y defiendo a los varones, estoy en contra del maltrato a la mujer, de que la mujer no disfrute de su juventud, del sexo sano, ¿eh? Correcto, y lo mismo que dije en Santo lo voy a decir acá, ¿no es cierto? Que si la dueña se enoja, Paulita, que la quiero muchísimo, está, a los que levantan las manos, maltratan a la mujer, especialmente en autonomía, les cuento la bolita y la mano. Se merecen todo el respeto a la mujer, siempre sean respetuosos de la mujer, porque se van a ganar en confianza y dignidad en el trabajo. ¿Correcto? ¿Cómo está el mundo internacional con respecto a Latinoamérica? Hay una diferencia abismal, yo calculo, de 35 años. Esa es la realidad. Les voy a hablar con la verdad, con los pies en la tierra. ¿Correcto? Yo, por ejemplo, me encanta la comida colombiana, me encantan los platos ancestrales, como los tenemos en Italia y en Sicilia, como también los tienen en Bolivia y todo eso. Pero eso no es lo que le va a dar de comer el plato de 200 años en Londres o en París. Lo que te va a dar de comer es lo que se está utilizando ahora, y es lo que tienen que ustedes saber. No tienen la culpa ni los profesores, ni yo, ni Mongo Palini. Es lo que marca el ritmo de la economía de los ricos.
¿correcto? Enseñamos el alto handicap, trabajamos para los ricos. Para los pobres ya estamos nosotros y los adoro a los pobres y en mi casa como pellón, como arroz, todo lo que quiera. Pero para el trabajo tenemos que ser los mejores. ¿Correcto? ¿Sí? Y todos podemos aprender. Acá no hay ni más ni menos. Todos pueden en el futuro agregarse una estrella Michelin, la rueda de oro de plata, la banda roja de confier, premio, medalla, todo lo que quieran. Pero siempre con respeto y con humildad y llevando a Colombia en el corazón. Yo cuando estaba en Alemania, llegaba a mi casa a la noche, ¿sí? Y besaba la bandera italiana, argentina y lloraba, pero al fin de mes, contento, feliz, ahora tengo mi jubilación después de 44 años, ¿eh? Eso se puede lograr. Yo le voy a explicar ahora cómo se puede lograr. Con un gran esfuerzo, que empieza a ser INCAP a partir de hoy, ¿no es cierto? INCAP Chapinero, ¿no? Que tenemos que estar muy agradecidos. Yo les diría que cada vez que venga la doctora Paola, sin lugar a dudas, empiecen en la mano. Una estrella Michelin, no porque sea yo, no llega todos los días a Colombia. Pero también estoy en contra de esas estrellas Michelin que ustedes habrán visto, jovencito. Siempre hablamos con Félix, ¿no, Félix? Siempre hablamos. Tienen 30, 35 años y ganaron la estrella Michelin hace un año o dos. Vienen acá, dan la cátedra o a Medellín, o van a La Paz, o van a Lima. Cobran sus 25 mil dólares y se suman arriba a la mesa, se llevan los 25 mil dólares. ¿Qué les quedó a ustedes? Pero al paparulo que tiene estrella Michelin, se llevó los 25 mil dólares de tu país, ¿qué te quedó? ¿Qué te quedó si lo ves así? No te quedó nada. Llega a tu casa y no hizo un aspecto maravilloso, terminó, no firmó un autógrafo, no se sacó una foto y se fue. Se llevó 25 mil dólares de tu país. Eso es lo que yo estoy en contra de los jóvenes que hoy ganan la estrella Michelin. Yo la gané en el año 1982. La cuido muchísimo. ¿Cómo la cuido? Teniendo respeto por ustedes, correcto, enseñando y transmitiendo todo lo que sé y lo que logramos, que ahora voy a explicar bien lo que logramos, ¿correcto? Os lo explico ahora. Nosotros tenemos el Parlamento Europeo, que ustedes lo habrán escuchado, Bruselas, Bélgica, ¿correcto? ¿Sí? Ahí hay un edificio, no me acuerdo, sexto piso, séptimo piso, están las oficinas de carreras de arte. No decís, hay un director. Bueno, luchamos contra ese director durante 6 años para encontrar con cupo, un cupo, ¿no? Autorizado para enseñar dentro y fuera de la Unión Europea. Dar el máster internacional con certificación como si ustedes estudiaran en Londres, en Roma o en París, exactamente igual. Con la condición económica que nos pueden ir a Londres, París o Roma a estudiar. Bueno, lo logramos. ¿Eh? ¿Quién tiene ese poder ahora, por decirlo así, entre comillas, para ofrecérselos a ustedes? INCAP, correcto, a través de una serie de seminarios, de máster, porque tengo que explicar lo que va a ser el máster. Quizás no se dé acá, pero se dé en la Colombo Germán. Pero todos van a tener las puertas abiertas, correcto. Mi obligación es decir la verdad. No puedo infringir las leyes europeas, los artículos penales y civiles hay que cumplir. Pero no es... No tiene requisitos de otro planeta ni nada. ¿Correcto? Muy bien. Los que me quieran hacer preguntas, solo levantar la mano. ¿Sí? Muy bien. Hay algo que siempre nos preguntamos. ¿Qué encontramos de Sudamérica o Latinoamérica cuando llegamos a Europa? Hay una cosa que vamos a aclarar. Así nos ponemos todos de acuerdo. En este momento, España, Portugal y Grecia quedan en Europa. Tienen una economía mala, 25% de su ocupación, correcto, y no sirve para trabajar. Acá estamos hablando de trabajar profesionalmente. No se engañen con España. Es un buen país, yo lo adoro, siempre voy de vacaciones, pero hoy en día es un mercado que no existe. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a suponer a Copenhague. O a Rotterdam o a Bruselas. No es que caminamos y cada 2 metros vemos un restaurante peruano o colombiano. No, no es engañar, no existe. No existe. Alguna parte de Argentina, correcto. Y lo mismo en los principales países de la Unión o principales países que están de moda en Asia. Correcto. Porque tenemos que tener bien los pies en la tierra. Por eso siempre digo, Colombia en el corazón, pero no para comer. La que te va a comer es la bandera que está flameando. Si no se le habla la verdad a ustedes, nunca se van a sacar la máscara de cómo es. ¿Correcto? Entramos a un buen hotel, un Ritz, un Carlton, un Ambassador, la carta, el menú,
no hay plato ni colombiano, ni peruano, ni boliviano, ni argentino, ni nada. Está lo que está de moda ahora, en la dieta del Mediterráneo, platos exclusivos de magistrales del chef, correcto, y punto, se acabó. Lo que marca la rueda internacional, el sistema correcto del poder adquisitivo A. ¿Estamos hasta ahí? Correcto. ¿Quiénes hicieron un buen trabajo? México. A cualquier país del mundo que va, hay un restaurante mexicano. ¿Quién lo hizo antes que México? Pero pertenece a la Unión Europea, Italia. A cualquier país del mundo que lleguemos, hay un restaurante italiano. Hay un restaurante mexicano. ¿Qué hizo México? A través de sus consulados y sus embajadas, promovieron la comida mexicana. Yo ahora, por ejemplo, yo lo hablé ya con la señora Paola y con la señora Juliana, también con la Federación, de tratar de hablar con el ministro de Relaciones Exteriores para que conversemos con los cónsules, ¿no? De Colombia y todo nada. Vamos a mandar un seminario, vamos a hacer. Ahí sí llevamos la comida colombiana. Que fue lo que hizo Perú, pero en España. En España. Ahora, no, ahora todos caminan por la Plaza Mayor, la Puerta de Alcalá, Barcelona, el Paseo de la Plena. No es que hay un restaurante peruano cada dos metros, ¿eh? No se confundan. Y que la comida española es la mejor, y que esto y que aquello, nada. De por aquí, pero sale una pregunta. Levante la mano, ¿quién sabe quién inventó la crema chantilly? Ya está, exacto. ¿Quién inventó el cuchillo y tenedor? ¿Quién inventó la carta? Cuando nos sentamos y miramos, ¿quién inventó? ¿Quién inventó el croissant? Listo, no hablemos más. Tenemos que empezar de cero. ¿Ustedes tienen la culpa? No. ¿No? ¿Los profesores tienen la culpa? Tampoco. Esto viene ya de años. A, B, C, D, como el abecedario, tienen que saber quién inventó la crema chantilly, porque a nivel internacional te lo van a preguntar y perder su trabajo. Lo mismo que leer, escribir y hablar perfecto en inglés. No cuesta nada, hay un montón de cursos gratis, ¿correcto? Lo aprenden, tranquilos. ¿Correcto? ¿Sí? El que me quiera hacer una pregunta, solo levantar la mano. Por ejemplo, tenemos, ¿qué es la cocina que muchos se preguntan? Magistral, doctor y fusión. La magistral y la doctor es la que te dicta tu corazón. La que hacen ustedes, inventa, que ponen el tema, saber por dónde pasa, no en la decoración que sea pomposa, en la combinación de los sabores. Que los sabores estén en concordancia. Por ejemplo, vamos a comer un langostino con un pedacito de mozzarella de búfalo. No es compatible. Ahora, un langostino con un pedacito de manzana, un poquitito de miel quemada arriba, es compatible. ¿Correcto? Idear, pensar y probar. No se cansen de probar y de idear. ¿Correcto? ¿Eh? Pero todos siempre nos damos cuenta. No podemos mezclar chocolate, ¿eh?, con albahaca. No va. ¿Correcto? ¿Qué página está de moda ahora? Yo después se la repito un montón de veces. Que son, está considerado 100, 150 chefs mejor del mundo, pero no es mejor del mundo, y mucho más con Michelin, se llama Chef Talk. Chef Talk, T-A-L-K. Ahí van a ver los colores que están de moda, los platos que están de moda, se colocan un plato grande y toda la comida en un costadito, se deja el plato vacío. No es para que, si queremos comer nosotros y experimentar esa comida, la podemos hacer. No es para nada complicado, pero es lo que está, tenemos que saber lo que está de moda en el mundo. Vamos a estar todo el día yo con la milanesa y el asado de chorizo y la morcilla. En la parte que me toque de Argentina. La parte italiana, todo el día feliz comiendo ravioles, espagueti, dale, dale. Y acá no se puede estar, porque es riquísimo. Allá, pues, no puedo estar todo el día allá con arroz y dale. No. En lo que es nuestro trabajo en esta profesión. ¿Correcto? ¿Sí? Mi obligación, con humildad, mi granito de arena, no es que les abro los ojos. Le explico cómo es la realidad en el mundo. La realidad del mundo no es las clases de cocina, que son excelentes cuando aprendemos. No, la realidad del mundo, cuando salís afuera y te dice, señor, pagan al 2.000 euros, su horario es este, y pongas a cargo del jefe de cocina y del chef ejecutivo. Ahí empieza la verdad. Te va a enseñar como él quiere, no como te enseñaron. Y como te enseñé yo, le traje a Michelin. Vas a sacar los platos como él le gusta, con polvo de oro, sin polvo de oro, la cocina con esto, con aquello. Correcto. Todo se aprende en la vida. Ni les cuento como yo arranqué, con Félix o con algunas personas. Bueno, pero acá no hay ninguno de 60 años, ¿no? Lavando tomate, plato, como todo. Esa historia que siempre repetimos los viejos.
lavando tomate, lavando platos, en fin, arrancamos todo igual. Correcto, ya llevo, le dije, ¿no? 45 años, 45, sí, voy para 45. Ya mi vida la cumplí, estoy medio encorvadito, las piernas que me duele acá, ya no soy más che ejecutivo. Cuando me preguntan, me dicen, che, no, yo ya soy profesor, desde hace 15 años, correcto, ya dejé de cocinar porque no me da la salud en la vista. Ustedes tienen el futuro, ¿eh? Para manejar 20 personas, 15 personas, tanto en sala como en cocina, ¿eh? No es solo cocina. Protocolo de sala o protocolo de cocina. ¿Correcto? ¿Sí? Muchos hablamos a veces de la gastronomía francesa, ¿correcto? Las porciones pequeñas, bien decoraditas, pero ahí hay un engaño. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen la oportunidad, y yo les diría que sí, a partir de este momento, ¿no? Están los famosos bistros, que sirven abundante, platos riquísimos. ¿Ustedes vieron los platos acá que están nombrando mucho los ancestrales? Son exactamente igual. Yo tengo una foto de un libro de cocina francesa del bistro, y decimos esto de la cocina colombiana o peruana hace 200 años atrás. Son los mismos platos, no hay ningún misterio. Bien abundante como nos gusta a nosotros, el chorizo, la morcilla, el frillón, el arroz, ¿correcto? ¿Sí? Después está la de alto handicap, que la decoradita linda que es la que vamos a hacer acá. ¿Eh? Porque ustedes vinieron, ¿no es cierto?, no solo para escucharme, sino para verme en acción. Y no para que hagan una milanesa con papas fritas. Me matan, ¿dónde? Me corren como, ¿cómo se dice? De el gato y el ratón. Después, ¿qué tenemos? Está también de moda en el mundo internacional. La casa mayor y menor. ¿Qué tenemos por eso? Las grandes piezas, por ejemplo, el ciervo, paisán, no define, o el pato, pero depende de qué tipo de pato. Está el común y el de correcto. ¿Correcto? No hay que tenerle, pero bajo ningún punto de vista, miedo. ¿Se me está yendo el sonido o me parece? No, estoy bien, no sé, estoy bien. A trabajar ese tipo de piezas. Es lo más sencillo para trabajar. Porciones chiquis siempre se compra congelada. ¿Correcto? Nunca fresca. ¿Correcto? ¿Sí? Después, ¿quién sabe cómo se gana una estrella Michelin? Que el mito, ¿verdad?, de desistar. ¿A quién se le da? ¿Al restaurante o al chef ejecutivo? Al chef ejecutivo, te felicito. ¿Dónde sacaste la información? ¿Tenés la información cuál? El tema de Michelin, para que se acaben los mitos, verdad, mentira, que existe Michelin Francia y Michelin España. Michelin España es como si no existiera, digo con mucho respeto, son excelentes cocineros. En Michelin España, que son amigos míos, hay 5 o 6 que tienen Michelin Francia. ¿Cómo tener la estrella Michelin Francia? Con un código que te dan de estrella, un número, con una letra, que todos la tenemos. El que no tiene ese código y esa letra, son cuentos chinos, no es estrella Michelin. Es el premio más alto que te dan en el mundo. Los españoles se crean su propia estrella y se dan 3, 4, 5. Es un absurdo, no existe eso. Polvo, Cuso, Hidrogras y Alando Pérez tienen 3. Le das ganas. Ahora, por ejemplo, Arzán, Berazategui, Adrián Ferrán, ¿no es cierto? Los hermanos Roca tienen estrella Michelin Francia. Correcto. Desde hace una década, un poquito más, no sé, Félix. 15 años, ¿no? Que se le da ya directo al restaurante. Hace 15 años que se le otorga al restaurante. A ver, voy a cambiar. Gracias. Ahora estamos. Se le otorga al restaurante. Antiguamente se le daba al restaurante y al chef ejecutivo. Ahí fue cuando la gané yo. Ni se imagina cuando la gané. ¿Quién sabe cómo que se vio? No se me caía una moneda. Me daba vuelta, ni la moneda se me caía. Correcto, éramos muy pobres, mi familia. Comencé a estudiar a los 15 años. Después un tío mío me vio, me dice, ¿este será maricón? ¿No será maricón? Habló con mi mamá, dice, no, le gusta la cocina. Estábamos en Calabria, en Sicilia. Viví unos años en Buenos Aires, pero era muy chiquito, ¿no? Volvimos para Italia. Papá falleció, 3 hermanos, a trabajar. Para acá y a estudiar, arreglate como pueda. Un tío mío apostó en mí, está en Roma. Me pagó en Bolonia una buena escuela. De ahí a Firenze, Florencia. Y de ahí apostó fuerte a
averiguó cuál era la mejor, cuál es Polvo Q, ¿te gusta Polvo Q? Puso 15 mil dólares en la época 1972, muchos de acá no habían nacido, 73, 15 mil dólares. Apostó a mí y ganó. Terminé con Polvo Q, enseguida me digan, venga para acá, venga a trabajar con nosotros. Terminás en la Polvo Q, en la Colón Blue, te agarran enseguida, de allá. No de acá la de Lima, que todo un estado, ¿eh? Te dan un certificado que dice Lima, coma, y dice Colón Blue, no va ni a Medellín, ya lo tenés que homologar. Homologar son 3 años, hacer la carrera 180 mil euros, pues, es la más cara del mundo, junto con la Polvo Q. Entonces no nos dejemos engañar. Yo hablé con la dueña de Colón Blue. Y si no, pero pagamos la franquicia y tenemos el derecho. Bueno, seguís con el derecho y cuando los chicos llegan allá te van a putear tanto. Los padres se van a acordar de vos toda tu vida. Pero bueno, ustedes se merecen saber la verdad. Entré a trabajar en un restaurante, la gente tú, ¿sí? Un día suena el teléfono, se avisan por teléfono, ya habían pasado las inspecciones, todo. Ganaron la estrella Michelin. ¿Viste cuál? Entra el jefe de protocolo de sala a la cocina, una botella de Don Periñón. 5 mil dólares costaban en aquella época, No me acuerdo qué cosecha era. ¿Qué hace con la botella de Don Periñón? Si ganamos la estrella Michelin. Yo uso loca, estaba con la botella, que si te caes del piso tenemos que seguir trabajando. Y era la verdad, habíamos ganado la estrella Michelin. Llegamos cada salto así, la de liga, las lágrimas. Es una experiencia única en la vida. A partir de ese momento la vida te cambia. Les tengo que decir la verdad, te cambia la vida, te cambia todo. Pero te cambia un sacrificio enorme de buscar siempre la perfección. Se enteró nuestro maestro, aplauso, me da la vez a la esposa Patricia, Jerón, que era el hijo chiquitito recién nacido, y nos cambió la vida. ¿Qué pasó? Menos de un año, ya ganamos muchísimo dinero. Fui a mi tío y le dije, toma tío, le di un sobre, le puse los 15 mil dólares, en aquella época no estaba la Comunidad Europea, estaba la lira italiana, pero compré dólares. Los 15 mil dólares, le compré un Rolex, un tupón de oro para prender los cigarrillos que venían con nacarados, ¿no? Oh, mi tío no lo podía creer. Después me enteré que a mi mamá, a escondida, le dio los 15 mil dólares, toma la dólar, hasta luego que él me devolvió. Me enteré después de muchos años que había sucedido. Bueno, después, ¿qué les puedo decir? Éxitos, 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 pero siempre con responsabilidad y humildad. Le vuelvo a repetir, me perdí la infancia y la adolescencia de mis hijos. Fueron las mejores escuelas, tuvieron de todo. Les digo para que sepan lo que van a contar. Si siguen el camino de los ganadores, la palabra perdedor para mí, los que están al lado mío, no existe. Somos todos ganadores, todos podemos. Y el que quiere estudiar Latinoamérica también puede. Hay alumnos míos que estudiaron en Perú, que certifiqué hace 8 años, que están trabajando acá en Colombia, en la zona T. ¿Zona T, no se dice? ¿Sí? Acá se tiene. Como jefe de cocina. Hoy nos llamaron de República Dominicana para ir para allá Santo Domingo a fin de año. No voy a ir porque ya les digo lo que vamos a hacer acá. Correcto. Y así te llaman de cada lugar, de cada lugar. Pero ya les puedo repetir, trabajamos todos en equipo. La fe no la tengo, sí, la tengo. No, no me gusta, digo. Voy a tratar de no perderla. La puedo perder. ¿Cómo la puedo perder? Si firmo mal un certificado a ustedes o enseño mal, ¿no es cierto? O salgo con vos a la noche escondida, terrible error, y hablemos de eso, correcto. Cosas que no están permitidas de ser un profesor. El profesor es su padre, y ustedes confían. Muchas veces tengo alumnos que confían más en mí que en el papá y que en la mamá. ¿Ves? ¿Correcto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguna duda que tengan? ¿No? ¿Vamos bien a todas? ¿Se están aburriendo? ¿No? ¿Seguro? Si no levanta la mano y se me estoy aburriendo. Ponemos un poco de música y bailamos. Perfecto. ¿Qué es un chef internacional? Ustedes vieron que cuando entramos en el Pexel o en el internet, nos cansamos de ver chef internacional, chef internacional. Estudio 3 meses, chef internacional. Son todos cuentos chinos. Somos todos iguales. No existe chef internacional, no internacional. Es la calidad de lo que te enseñan o de lo que aprendemos. Correcto, si vos aprendes de uno bueno vas a salir bueno. Siempre que te enseñe con el corazón y con humildad. Y no con cara de perro. Odio los profesores que están con cara de perro, que no transmiten cariño, que esto, que aquello, que lo otro, ¿no? Por supuesto que la doctora Pola ya me conoce como soy. Por ejemplo, en mis clases,
cuando yo doy clase de gastronomía, de turismo cultural, ¿sí? O de protocolo y eso, yo permito que venga el papá, la mamá, el amante y el marido. ¿Por qué? Porque esto es arte. Me gustan que los papás van a venir una vez o dos, pero quiero que vean lo que están aprendiendo de sus hijos. ¿Por qué prohibirle la entrada al papá y a la mamá que pagan el dinero todos los meses? Correcto, cualquier institución, ¿no? Porque tú sabes, no estamos estudiando medicina, ni termonuclear, ni arquitectura. Son carreras de arte, no de ciencia. Sí respeto todas las carreras en Latinoamérica. Ustedes preguntan en Europa, técnico en gastronomía es el que arregla las heladeras, ¿no? El que cocina. Pero está, hay que respetarlo. Nosotros decimos, chef. Terminaste, sos chef de cocina y terminaste. Y tengo el libro de la Gordon Blue, oficial, que lo pueden consultar todo. Hacé la carrera, terminar, no voy a decir el tiempo, por ética, por humildad, cuánto dura muchísimo menos que acá, te dan el título. De cocinero y de pastelero. Pero hay que respetar las leyes sudamericanas, ¿correcto? Eso sí, la Gordon Blue te cuesta 180 mil euros. Acá muchísimo, ni hablemos la diferencia que hay. Gordon Blue lo mismo, ¿correcto? Ahora, carrera de ciencia que es turismo, guía de turismo. 4 años, habilitación, bla, 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 correcto. Después nosotros estamos habilitados para firmar en todas las especialidades, todas. Menos guía de turismo, firmamos, estoy autorizado para firmar por todo, válido en todo el mundo. No hago yo certificado, lo hace la pública administración italiana. En cada seminario que ustedes vengan y participen, que yo dé, les corresponde por ley que yo les tengo que dar el certificado internacional de la Unión Europea, con los artículos penales y civiles que tienen que firmar ustedes. Van juntando los certificados. La semana que viene va a haber más seminario. Eso les achica y después los puede habilitar para dar, para hacer más. Les achica el tiempo del máster que ahora después voy a explicar. Tranquilo. Todos van a tener la posibilidad. ¿Correcto? No hay ningún misterio. Tenemos un cupo. Eso sí, por ejemplo, si ahora viniera 20 personas más, tienen que estar parados allá atrás, como ocurrió en y a mí me pone muy feliz, tratamos de buscar la comodidad, correcto, y después, cualquier profesor de cualquier institución que no esté de acuerdo con lo que digan, a mí me enfrenta a mí, lo enfrenta a la federación, todo, basta de mentiras, se acabaron las mentiras. Yo no puedo venir de Europa o del mundo internacional y usted contarle cuentos chinos. No, pero también les cuento cómo está la realidad de Sudamérica. Porque capaz que ustedes están en Bavia y no saben. Correcto. Por ejemplo, si vos me preguntás si podés ir a trabajar hoy a París o a Londres o a donde sea, no podés. No tenés la documentación pertinente. Ahora con el tiempo y asesorándote bien, ICAT te va a poner en tus manos la documentación para que puedas ir libremente a trabajar, tener la residencia toda. Pero hay un cupo. Correcto. Yo después lo voy a explicar tranquilo. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que estoy hablando? Ahora yo voy a explicar bien todo. ¿Correcto? Acá te la dejo. Hacé como un hijo. Tengo un hijo, ¿le gusta todo el fútbol? A los hombres. Sí, les gusta el fútbol. Tengo un hijo que es jugador de fútbol. ¿Sabe dónde juega? En el Manchester City. Tiene a Pep Guardiola. A mí me encanta el fútbol. ¿Correcto? Muy bien. Miren una cosa que está muy de moda. ¿Saben qué es esto? Oro de verdad, oro de 12 quilates. Lo vamos a utilizar después para cocinar. Está muy de moda con las flores, con los colores azules, rojos, violetas. Por eso yo les digo que vean en Facebook, marquen Chef Talk, y ahí van a ver lo que está de moda hoy en el mundo, respetando a los sudamericanos. Pero lo otro es lo que nosotros tenemos que trabajar para tener un bienestar económico, estar tranquilo. La mejor satisfacción es estar trabajando en Europa o en Asia y decir, mamá, te mando el pasaje, vení a pasar las vacaciones conmigo. Correcto. Y todos van a tener el derecho a través del código fiscal, ¿sí?, de tener su jubilación o pensión europea. Todos. Pero hay un cupo. ¿Cómo se puede achicar ese cupo? Participando de todos los seminarios que den. No pasa por lo económico. Cuidado. Mi vida económica ya está hecha. INCAP también, pero es con el esfuerzo de la federación, que fue que me trajo a Colombia. Más INCAP, más la Colombia, hermano, que estamos todos unidos y van a tener la posibilidad. ¿Correcto? ¿Saben cuánto yo cobro cada seminario? ¿Cuánto pagan cada seminario? ¿Cuánto? 45 mil pesos. ¿No?
¿En dólares cuánto es? $10, $12. Sí, yo un seminario lo cobro $4.500. Para que sepa. No me interesa eso. Ya mi vida está hecha. Basta. Le pido perdón a Dios cuando lo hice. No tengo ninguna vergüenza de decir. Le pido perdón. No lo hice en ningún país sudamericano. Pero ya basta. Ustedes se merecen lo mejor. ¿Eh? Eso es lo que tienen que recapacitar los estrellas Michelin como. ¿Correcto? Estos dos chicos que ven ahí, uno ecuatoriano y el otro de Popayán. Ya están los dos certificados por la Unión Europea. Uno se llama a Italia y aquel se va a Suecia. Ya tiene todos los papeles. Estoy reteniendo yo para que me ayuden a mí hasta que encuentre dos nuevos. O si no, ya la estoy mirando, te vas a tener que poner por las formas. Es campeón. ¿Sabe? Él, por supuesto, es profesor del CENA, ¿no? Correcto, pero excelente. Yo sé que hay muy buena relación entre el CAP y el CENA. Correcto, ¿sí? Y aparte, la profesora Leire, que yo le digo, bueno, les quiero dar un besito a usted, apláudala, porque ella también ella ya sabe que estoy a disposición de ella, no las 24 horas, pero 17 sí. Saben que me tienen a mí las veces que quieran, yo vivo muy cerquita, correcto, lo único que estoy viajando, ahora estoy viniendo de Francia. Tuve que no pude participar de la fiesta con 30 años, me la perdí. Que quería darle un abrazo al fundador, al papá de Paola y de Juliana. Pero bueno, tenemos ahora por delante todo el tiempo del mundo y yo estoy muy, pero muy agradecido a ustedes, acá, a todos. Tengo que estar muy agradecido. Porque esto es una bendición de Dios de yo poder hablar con ustedes. No que ustedes hayan conocido a Estrella Michelin, lo toqué, firmé Calón, que saqué una foto, no, la bendición es mía. Es mía. Porque, por ejemplo, yo ahora los estoy aprovechando a ustedes, pero no pude aprovechar a mis hijos. Y mis hijos me dicen, papá, te queremos, te adoramos, no te preocupes, nos diste lo mejor. Pero vos, tu papá, te enseñó a andar, o mamá, alguien te enseñó a andar en bicicleta. Nadie te enseñó a andar en bicicleta. Pero, bueno, yo ni mi hermano, ni mi papá, ni mi mamá, no le puedo enseñar a mis hijos eso. Correcto, regalarle la primera pelota de fútbol, sí le mandaba dinero. Andar, sí, y la madre le compraba lo que sea, mi pobre mi mamá, que la tenga a Dios en la gloria, no le faltaba nada, pero el corazón sangraba. Esa es la carrera. Las mujeres, presten atención, que puedan viajar a Europa, a Asia, o participan de los seminarios y quieren buscar un nuevo futuro, no interesa ni la edad, ni que estén embarazadas, ni que tengan dos hijos, tres hijos. Las leyes ahora permiten todo, correcto, permiten todo, correcto. Después, los que no participaron de este seminario y tienen amigos, amigos, vamos a volver a repetir. El internacional, que es un poquito más completo, pero los que vienen después son buenos. El protocolo de sal y etiqueta, el de arroces, el de pastas y salsas, el de cocina del Mediterráneo, pescados y mariscos, y el curso navideño internacional. Todo con certificación. Van juntando todas las certificaciones. Las certificaciones vienen en francés y en castellano, con la firma mía que me ha con los artículos y las leyes penales y civiles. ¿Correcto? ¿Sí? Y si cualquier cosa, yo siempre lo digo en broma. No aprenden acá, no hay ningún problema. Vamos a una pesa de crimen, les uso. No hay ningún problema. Me van a localizar enseguida. ¿Correcto? A mí que vamos a hacer todo en ICA. Pero una vez en un instituto me dijeron, ojo con lo que hablas, ¿sí? Porque si no, acá no trabajas. Lo miré. Le dije, repetímelo, me lo dijo, bueno, me puse en la calle, venga, le enseñé a 80 alumnos fuera de la institución. Sucedió en Lima, Perú, la primera vez. Los 80 están ya certificados, están trabajando en Australia, en Inglaterra, acá, allá. Uno es el que está trabajando acá en Colombia. Entonces, que no me corran con los perros, porque yo largo los caballos, me importa, primero están ustedes. No lo estoy diciendo por ICA, cuidado, pero les digo cómo son algunas instituciones. ICA se abrió, me abrió el corazón, así que pueden estar pero eternamente agradecidos. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Ninguna. Bueno, con todo lo que estoy hablando, como un loro barranquero, no les queda ninguna duda, ¿no? Correcto. ¿Todos estudian gastronomía? ¿Hotelería? ¿Quién? Levanten la mano. Claro. ¿Protocolo de sala? Bueno, le explico. Todo lo que vamos a desarrollar con Leire,
en todo lo que es gastronomía, turismo cultural, que son las preguntas que dicen, no saben, turismo cultural, ¿sí? Protocolo de sal, etiqueta, gastronomía, todo, completo, completo. De manera que van a estar bien, bien perfeccionados. Correcto, ¿sí? Padre nuestro, cuidado con él. Se hace la Colombo Germano o donde indique las autoridades, ¿sí? Va a haber ciertos requisitos. ¿Cuál es? Cursar el último semestre de gastronomía o tener un título de gastronomía, que sea. Correcto, ¿sí? Pero los que no están cursando el sexto semestre, ¿cómo van ganando el tiempo por la edad que tienen o lo que sea? No interesa, ¿verdad? Cumpliendo los seminarios y acumulando la certificación internacional. Correcto. Todo lo que enseñamos de la Unión Europea, si ustedes me preguntan, ¿sirve para trabajar en Colombia, para comprarme un coche, para mantener mi familia? No, no sirve. Ni en Perú, ni en Bolivia, ni en Argentina, ni en Brasil. Los sueldos miserables de quien se aprovechan de usted. ¿Qué? No se piensa que van a Argentina, no me van a pagar mejor. Voy a Perú, no. Son todos cuentos chinos. $200, $180. No tienen vergüenza. Los dueños del restaurante, de crucero, ¿eh? No tienen vergüenza de cómo lo califican y lo que les pagan a ustedes el servicio que hacen. Pero bueno, son las reglas del juego. Parece que se llaman por teléfono, ¿viste? Los presidentes, yo paguemos el mínimo y no nos hagamos de. Ahora sí, ustedes trabajen 10, 12 horas, que se rompan bien el upite, eso sí, igual sin gastar, igual lo que te dan de comer al mediodía. ¿Vale la pena tanto sacrificio? ¿No? Es mejor hacer una pequeña inversión, me llevo a color de mi corazón, pero me voy a ver. Voy a en un lugar que me respete como ser humano y que yo pueda demostrar lo que es Colombia. ¿Estamos de acuerdo, eh? Correcto. Bueno, hay muchos mayores profesores que me escuchan hablar así y me odian. Porque dicen que le estoy sacando la clientela. Sí, le estoy sacando la clientela. Por eso soy, ¿viste? ¿Vieron la película Troya? Bueno, yo soy Brad Pitt, me importa tres pies. Primero están ustedes, porque todos nosotros, los mayores, ¿de quién vivimos? De ustedes. Si no pagan la cuota, no pagaste acá, si no pagan ustedes los 45 mil pesos, ¿cómo me pagan a mí? Una, ¿qué me dan? Toma, llévate este pimiento. Hay que ir con la verdad. Cuando vas con la verdad, transmites cariño y seguridad. Yo siempre trato de transmitir cariño y seguridad. Me preguntas si tú sabes si cocinar cocina colombiana, no, ni un pepino. Tengo que aprender de ustedes, yo también tengo que aprender. No te alcanza la vida. Siempre, continuamente, aprendiendo, aprendiendo. ¿Correcto? ¿Entendieron bien la parte de los seminarios? Está todo perfecto. No queda ninguna duda, ¿no? Siempre todos van a tener las puertas abiertas. Y si algún día no estoy en Ica y todo eso, me localizan enseguida. Google, ustedes marchero quedamos que ahí aparece el mío. Los voy a perseguir hasta que me entierren debajo y me pongan por ahí. Así que quédense tranquilos que siempre me van a localizar, esté donde esté. Siempre le voy a tender una mano, correcto. Pero ahora, ¿a quién me debo? A ustedes, a ICA, a la federación que me trajo. Mi misión es esa. Que hay muchas escuelas que ya saben que yo estoy acá, lógico que ya saben. ¿Que me hicieron oferta? Lógico que me hicieron oferta. La Lady, ¿cómo se llama? Externado una, ¿no? La que va a los ricos, vamos a ver, claro, Externado, la otra, ¿cómo es? Feli, San Antonio, San Pablito, ¿cómo es? Bueno, la que va a los ricos. Bueno, todas las que van a los ricos, ya me hicieron oferta, la rechacé todo. Correcto. Menos un almuerzo que tengo pendiente, con nuestra gente amiga del centro. Correcto. Tenemos que compartir, hay que compartir. Pero todo lo que esté en mi alcance, no hay ningún tipo de problema. Yo lo único que le pido a Dios es que me dé salud, correcto, que siempre ustedes estén al lado mío, porque entre todos tiramos para adelante. Yo mi firma y mi sello no lo regalo, con sacrificio y, por cierto, con educación. Pero sí yo hago divertir a mis alumnos, ¿y qué sentido hago divertir? Que no me van a ver ni con cara de perro, ni que los traten mal, ni que les falte respeto, ni nada. Y la puerta de mi casa siempre está abierta. Puedo dar la dirección donde vivo, no tengo ningún problema. Te falta dinero para comprarte un par de medias. Te tenés que sacar una muela. Esto no es demagogia. Esto, aquello, venite y yo te ayudo.
Ahora, no me fallé como buen siciliano que soy, porque te hago la cruz, te persigo el trabajo en la calle. Pero siempre las puertas de mi casa están abiertas para compartir pan, arroz, chorizo, lo que sea, Lo único que no tomo es alcohol. Feli nunca me invita a tomar una cerveza porque conmigo va muerto. ¿Qué tomo que me gusta? Bombay Sapphire. Es una ginebra holandesa que mezclo con cerveza. Y ron, Brugal, de República Dominicana. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer? Nada. ¿Eh? A ver si me olvido algún tema. Está, perfecto. ¿Alguno de ustedes probó? No, es un dato que le voy a dar. ¿Probó vino francés alguna vez? Feli, escuchar porque, bueno, Lady Lazar, pensamos nosotros. Hace poquito fui con Yubi, mi esposa. Vamos al Jumbo. ¿Viene el supermercado Jumbo? Está ahí en Palo Quemado. Entro a Jumbo. De repente un montón de botellas de vino francés. Los franceses, de verdad, cosecha 2014, Bordeaux, y Cabernet Sauvignon 2014. Miro la etiqueta, veo que dice Barranquilla por Dinamarca. Entonces yo veo a un señor que justo era uno de los directores de ahí de Jumbo. Director del supermercado de los franceses. Me dice, ¿qué ocurrió? Hubo un importador que trajo un montón de vino francés, no cumplió con las leyes de Colombia. Se lo, como se dice, incautaron. Lo sacó a remate, no porque estaba malo, ¿eh? Lo sacaba a remate y el gobierno para vender. Jumbo le compró todo. Adivinen cuánto cuesta la botella de vino francés. La gente pasa y no se da cuenta. 14.000 pesos. 14.000. Así que vayan a Jumbo, 14, se toman un buen vino francés. Claro, todo el mundo va a comprar vino chileno argentino. Lo que viene se imagina que un vino francés, 90.000, 160.000, 200.000 pesos. Ese está a 14.000 pesos. Cabernet Sauvignon, Merlot, Bordeaux, tienen para elegir. El Bordeaux creo que está a 18.000 pesos. ¿Cuál es un regalo? Se dan el gusto de tomarse un vino francés. En el seminario que hagamos de pastas y salsas y de arroz, voy a tener una botella de vino francés. Este, Lady Tonsan, gato negro, cuesta, no sé, 30.000, 25.000 pesos la botella más grande. Pone un poquito más y compran dos botellas de vino francés. No sé hasta qué tipo tendrán, porque había gente que ya pasaba y se llevaba de 10 botellas, ¿no? Para la fiesta. ¿Correcto? Lo que es vino francés. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Me voy a tomar un respiro. Me voy a fumar mi cigarrillo. Ahora le explico por qué me fumo cigarrillo. Yo nunca en mi vida fumé. No voy a fumar acá, no sé. Me tiraré con un paracaídas. Mi viejita, mi mamá, falleció hace 4 años. La extraño muchísimo. A partir de que falleció mi mamá, me fumo un cigarrillo. Me doy ese gusto a los 61 años después de 45 años de servicio. Me fumo mi cigarrillo. Me tomo mi agua mineral, ponemos una musiquita y nos ponemos a cocinar, pero cosas... Puede ser, ¿ok? Bueno, que Dios lo bendiga y me pueden aplaudir por todo lo que digo. Thank you.
Oh,
Thank you.
Castelo o Castillo Chiaramonte, con CH, lleva mi apellido, está mi familia. En Google pone Castelo o Castillo Chiaramonte, con CH, y ahí va a aparecer imagen y todo. Esa es toda la estructura que tenemos allá. Salones de fiesta, salón imperial, hotel, jardines de invierno, capilla, de todo. Pueden ver los videos también. Y después tenemos la Universidad de Palermo Chiaramonte, que también la fundó mi familia. Está la Universidad de Palermo Chiaramonte y el Castillo Chiaramonte. Esa es nuestra estructura ya. Ganamos 3 veces los premios AWA, 2014, 2015, 2016, no, que era una patada así, tic, lógico, no puede ganar los 5. ¿Lo están viendo? Miren todo lo lindo que es. Ahí está toda mi familia, mi primo, mi hermano, mi tía Lucía. Armamos el Salón Imperial, que es precioso, está el salón, es
Miren todas las imágenes, los videos, todo eso es de mi familia. No es de mí, es mío también, pero de mi familia. Están invitados cuando quieran. Los que terminen el máster, por lo menos 15, 20 personas, yo las puedo ir a que trabajen en el castillo, ¿correcto? El castillo tiene ascensor, tiene todo, tiene hotel, tiene todo, turismo, todo, ¿correcto? Pago, bueno, nada gratis. Se trabaja, se paga. No que se trabaja pasatía y todas esas historias raras, ¿correcto? Para eso estudiar, tiene sus certificaciones, tiene que trabajar, tiene que poniendo esta balanza, ¿correcto? Si quieren saber, en el mundo del alto handicap, cómo están ahora ustedes con sus salarios si estuvieran trabajando y estuvieran certificados, arrancan con un promedio entre 1.800 a 2.600 euros. Más todos los beneficios sociales, todo eso. ¿Correcto? ¿Sí? En el alto handicap, ¿sí? En el camino de los ratones que les dije antes, Latinoamérica, una parte de Asia, ¿sí? Los famosos 209, ¿correcto? Pero para eso hay que prepararse, para eso estamos todos juntos, ¿correcto? ¿Quién falta? Una, dos, tres, faltan cuatro, bueno, vamos a esperar un poquito. Vamos a dar posibilidad, porque ya cuando arranque a cocinar ya no puedo parar, ¿correcto? Porque se quema que esto crece. ¿Cuál va a ser el primer plato que vamos a hacer? Vamos a hacer un solomillo de buey con salsa de rosas y polvo de oro. Es muy sencillo de hacer, ¿correcto? ¿Eh? Yo después voy a combinar con la profesora Lady para que ustedes tengan bien la receta. No me la pidan ahora, pero es muy sencillo, ¿eh? ¿Correcto? Es un plato que normalmente a nivel alto handicap cuesta 400 euros. Por el polvo de oro, la salsa de rosa, bla, 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 pero a los ricos les gusta. ¿Para quién trabajamos nosotros? Para los ricos. No le demos vuelta al asunto. Trabajamos para los ricos. ¿Eh? La vida nuestra tiene que ser así, pero cuando llegamos a casa, ya lo saben, volvemos con un buen carro, no nos falta nada en la casa, nuestro vinito, el mejor arroz, todo lo mejor. El mejor colegio para nuestros hijos, ¿correcto? Mandar a llamar a papá, a mamá, a la abuela, esa es la realidad, ¿correcto? Y después acuérdense en la página, chef tal. Chef Tal, ahí van a ver los colores que están de moda, violeta, rosa, roja, mezclar frutos con flores, con carne, ¿eh? Siempre que sean compatibles, ¿correcto? Bueno, faltarán estas tres. Bueno, vamos a arrancar. No puedo usar el micrófono, pero voy a hablar, no va a haber ningún problema. No, así me escuchan, ¿no? No me va a afectar la garganta, correcto. Quizás paro 15 segundos, pero por algo especial. Porque está en camino que viene para acá mi esposa. Yo quiero que la colombiana. Bueno, arranca. Bueno, vamos a hacer de lo siguiente. A ver, ustedes tienen esto. Vamos paso por paso. Todos me van a ayudar y van a ver que no hay nada complicado. Primero. Los tres, a la base de la mano y vos dejes todo acá. Bien lavadita la mano. Las señoritas son, por favor. Estos son pétalos de rosas. Correcto, bien purificados, bien lavaditos. Correcto, son biológicos. No tienen purificación. Pétalos de rosas. Correcto, ¿eh? Un visaje grande. Bueno, ¿qué tenemos acá? Dos antecitos. Ven acá. Y acá, esta cacerolita que vamos a hacer, la salsa de rosa, que es muy sencilla. Correcto. Lo voy a hacer un pedo despacito para que quede acá. Correcto. ¿Sí? Listo. Tienen donde secarse, tienen ahí. Hay que encender la manito. ¿Cómo es tu nombre? Venga, ¿sabes qué necesito? Como el perejil, vamos a usar un idioma que sea práctico para todos. ¿Correcto?
Ah, tranquilo, siéntese. Vamos a hacer un solo mismo con salsa de arroz y polvo de huevo. Picar la rosa como si fuera el perejil de la mina. ¿Correcto? Ustedes, nosotros vengan para acá, nosotros vengan para acá. Se ponen acá. Ahí. Ahí está, como chapelones, atrás. Listo, ¿ven todo bien ahí? Bueno, correcto. A ver, vos, pasate del otro lado. Cacerolita, agarró un pedazo de mantequilla y tiró en la cara. Listo, lo ponemos acá. Listo. Aceite de oliva. Un chorrito. Ahí. Listo. Le ponemos sal. Correte para allá, porque si no, un poquito de sal. ¿Sí? Vamos bien, ¿ok? Un poquito de pimiento. Nos damos vuelta a sal. Ahora que queda esperar, la decidido como si estuviera en tu casa también. Acá ponemos otro pedacito de mantequilla. ¿Sí? Este es el aceite de girasol o de echamos un poquito. Así. Pimiento rojo, pimiento verde, ¿ok? ¿Vamos bien, ok? ¿Sí? Un poquito de aquí. El cuero no está bien, el cuerpo no está bien finito. Ahí. Para Johnny, me lo voy a quedar abierto que se ponga con cantito. Correcto, vamos bien ahí. Bien. Miren todo lo que está picado acá. Todo. Todo ahí. Todo. Bien. Saliste bien la tablita. Acá está la rosa bien picada, ¿la ven? Correcto. La ponemos acá, agarramos el vino blanco y le echamos un chorro. Correcto. Vamos bien hasta ahí. Branco. Ponía lo que ustedes quieren. Un poquitito. Tenemos la cuchara, yo utilizo mi cucharita de madera que no la tengo. Lo revuelvo bien. Acá se tiene un poquito de jugo de naranja. He hecho un poquito de jugo de naranja. Esto que puse en casa tiene que estar bien doradito. Correcto. Allá lo tenemos. Los pétalos de rosa, bien picadito. Me van llevando bien ahí al fondo. Si sí, el número de datos lo voy a poner aquí también para la foto porque es muy sencillo. Acá por supuesto es el conflicto. Te quiero explicar que es muy fundamental. ¿Cómo se usa hoy? En el mundo internacional ustedes lo van a ver en la televisión, en Google, en el internet. La carne adentro rojo. No es que la vea sacar como rojo. ¿Correcto? Los ricos les gusta así, está de moda. La carne lo va a ver frío, casi frío. Correcto, después. Cada cliente lo pide a su manera, pero tengo que sacar el plato como se saca hoy. ¿Correcto? ¿Eh? Háganse cuenta que está en Bogotá, en París, en Londres, en Copenhague, estamos en toda esa ciudad. ¿Correcto? Muy bien. Acá que se. Un poquito más y ya lo sacamos. Esto está pegando en el rojo. ¿Lo ven? La rosa toma un color medio violeta. ¿No lo ven? Estas son las cosas que tienen que hacer. Tengo que hacer el señor Michelin para ver. Sí. Yo voy para el chavo. Y ahora un cubo. Dos pesos. Correcto. Bueno, ahora qué vamos a hacer. Lo pongo de vuelta acá. ¿Sí? Tengo acá jalea de frambuesa de mora, la que ustedes quieren. Roja.
y le pongo dos cucharadas. ¿Correcto? Ahora tengo que cuidar que no se me pase con la calera. Correcto. Ahora pongo la consistencia y ya está la salsa de la cosa. No hay ningún problema. Correcto. Pero la gente la muestra en televisión como si fuera. Ah, correcto. Vamos a hacer esa unidad. Lo podemos cortar en tornón o en batón. Tengo en batón, ¿correcto? ¿Correcto? ¿Sí? Le vamos a sacar acá que tiene un besito. Le tiro acá la sartén, sal. No tiene aceite, no tiene nada, ya se dieron cuenta, ¿no? No tiene aceite, no tiene nada. Dame una carta para sacar un poquito de acá. Así, le saco bien la humedad, lo que puedo, ¿sí? Pero después ahora va a alargar los cubos, ¿correcto? Lo tengo acá así, ¿sí? Lo pongo acá, le tengo una gotita de aceite de oliva. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Quiero hasta ahí? Vamos bien, sí, estoy enseñando como enseña mi mamá. Nada de complicado, ni tanto aponia, correcto. ¿Cómo está la salsa? De hecho, dos cucharadas de amigo, ¿sí? Esto es Macedonia de frutas, ¿sí? Tenemos platos napoleónicos, creo que se está usando ahora, que son platos napoleónicos, redondos, grandes, con dorados, con flores, negros, con violeta, ¿correcto? ¿Vamos a utilizar aquí? Va a quedar bueno, va a quedar bueno. Bien, anda a mostrar un poquito cómo va quedando la salsa de arroz. Ahí ya me quedó marcado el sabandillo de un lado, lo voy a dar vuelta, ¿sí? Lo voy a dar vuelta. Ahora que le doy vuelta, vamos a ver que vengo rapidita. Vengo que no quiero. Ahora que le doy vuelta, después no sé qué. Cuando están haciendo esto, son criticadas. Hagan un poquito de ensalada de fruta. ¿Sí? De larga tiene que ser. No natural porque larga los ases. De otro no larga los ases. La de lata no larga así. La de natural larga así. Se lo pongo acá. Quiero que le transmita el perfume, el sabor de la fruta de la carne. Correcto, vamos bien hasta ahí.
bien. Muy poquita siempre aceite, nunca fritar, ¿eh? No tiene que hacer fritar, no de vueltas. Acuérdense que cuando yo la corte para la presentación, va a quedar roja de esto, ¿correcto? Cuando usted vea Chestar o página de Chef Internacional, le va a ver que todo el mundo presenta la carne roja. ¿Ok? Si yo no la presento roja, ustedes después ven a grandes Chef Internacional y el maestro lo hace por roja y nosotros la presentan roja. ¿Correcto? Tenemos que seguir la corriente. No podemos estar aparte de la corriente. ¿Quién estuvo al margen de la corriente? Adriana Rack, Adriana Ferrar con su cocina molecular, pero totalmente es un fracaso. Si lo dijimos 10 millones de veces, usted va por acá y salió por acá. ¿Cómo la tiró? Que cerró el bullying, ¿sí? Agarró un ataque de locura y debe más de 380 millones de euros. Es como si ustedes lo saben. Y va a ser consuelo con la doctora Antonio, que la tanto va a tener un papel de eso. Y falleció con una discusión Santa María con él, porque gran chico de mejor. Como decía, porque cada molecular volvé a la cocina de la abuela, de la abuela. Es muy difícil hacer un salomillo con esa cerrosa. No, y van a ver que la decoración también es muy sencilla. Esto es como que 12 microcarnes para decorativo, se puede comer. ¿Correcto? Alguna pregunta que me quieran hacer, me la pueden hacer, ¿eh? No hay ningún problema. ¿Cómo me doy cuenta cuando está el solomillo que hay que cortarlo y presentarlo? Cuando empieza a sangrar, todavía no comenzó a sangrar, ¿correcto? Es que con la patología quizás ustedes lo estudiaron. A partir de los 80 grados de cocción, tiene que comenzar a transpirar y después sangrar. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Saben cuántos compuestos químicos comemos nosotros los seres humanos? No me hagan asustar. No les enseñan cuántos compuestos químicos. Todos estudian traumatología en el primer módulo, en el primer semestre, o en el segundo. Bueno, esta noche no lo. No se vea problema. Está todo bien. Casi 1000 compuestos químicos. Aproximadamente. Voy a echar un poquito más de aceite. Pasar por el reloj para que vean cómo quedó la salsa. Ahí empezó a hacer el sangrado, ¿lo ven? Esa, como cuando nosotros hacemos un ratito, ¿lo ven? Ahora lo doy vuelta. No sé si quiero lo que dice, yo creo que yo lo he permitido. Dos minutos más y lo sacamos, ¿correcto? ¿Sí? Para ver que adentro está rojo. Ah, no, lo sacamos crudo, pero no. Lo voy a intentar, pero las principales páginas hay que quedar adentro y quedar. Lógico, cuando estamos con un cliente de alta altura y todo eso,
acá no corresponde, usted tiene que ver la intimidad, maestra. Afuera, la visita, el campeón, esto, el protocolo. No vamos a usar el protocolo acá porque usted tiene que ver cómo la intimidad nuestra, donde hay que meter a Michelina dentro de la cocina. Grita como cualquiera, se pone las cosas como cualquiera. Acá voy a cortar el sonido. Contamos los dos contadores una vez después de la presentación. Chocolate, ¿no? Chocolate, ¿sí?
quiero. Y ahora, el polvo de 12 quilates de verdad, nada de mentira. Esto que está acá con mucho cariño, ¿eh? Thank you.
Listo. Muy bien. ¿Sí? Al final me tiro foto con todo. Siéntense. ¿Me podés dar? No, el micrófono. Juan, quiero que escuchen un tema. Ponen. Gracias.
había puesto la mantequilla con un poquito de macedonia de frutas, ¿sí? Correcto. El cubo de naranja, ¿sí? Lo he hecho todo. Ahí está. Y que empiece. Ahí lo veo. ¿Sí? Acá tengo una naranja. Corto así. Así. Esto viene todo pedacito así de naranja. ¿Sí? Lo pongo acá. ¿Ok? Le echo un poquito de pimienta. Ahí. Sal, ¿dónde está la sal? Un poquito de sal. Vino blanco, ¿sí? Yo rico. Listo, ahora lo dejamos que viene. Acá lo vamos a hacer la suprema, ¿sí? Este plato sale más barato que otro, más o menos 60 euros. Normalmente, si no usamos el magre del pato, pero usamos el rosa, ¿sí? El blanco del paisán, el ministerio, correcto, ¿sí? O se puede usar también con la salsa de naranja, de cierre, correcto, que se sorbido el cierre, no es mismo. Este viene de este pato. No se puede subir acá al fuego, por favor. Suba el fuego. Acá tenemos sartencita, ¿sí? Le ponemos un poquito de mantequilla. El otro aceite, ¿sí? El otro. Con un poquitito. Acá tengo la cáscara de calabacín, ¿sí? De la leche. Bueno, también le echo un poco. Como ven, predomina el verde y el blanco, ¿sí? Lo cortamos con qué? Con el rojo, ¿sí? Lo mismo que hicimos la otra vez. Ahí. Pimienta, orégano fresco. La salsa ya terminó. Acá en el pollo, ¿sí? Sacamos así, aceite de común. Vamos usando volante, ¿sí? Lo manejamos así. ¿Ven que tengo? ¿Ven el aceite así? Abrimos. Que quiero que quede esmaltada, ¿sí? Que quede esmaltada por el aceite, la voy a poner ahí, ¿sí? Directamente pongo el pollo. Y siempre la misma historia que se repite. Sal. Bien. Esto también tiene que llegar, lo que está cortado bastón, a punto de crocar. ¿Correcto? Miren que el pollo, cuando lo ponen el calor, se queda, y usar términos que ustedes tienen, agarró. Lo pongo así, que se marcó, y ya lo devuelvo. Ya lo devuelvo. El pollo sí se tiene que cocinar, ¿correcto?
Correcto. ¿Alguna pregunta que quieran hacer mientras va haciendo el voto? Están todos claritos. Es muy complicado. No. Pero usted lo ve complicado cuando lo ve en la televisión, en una película que se sienta y se pone ese. No es complicado. Es poner el corazón y la magia. Ahora entienden por qué yo estoy en contra de Marraché. Que vos ves, no, y te da cuenta y se va llorando. Pienso, ¿a quién le dan? A nadie, primero usted. Correcto, dentro de aquí es mismo. Primero que vengan tres gasos de tres estúpidos, una estúpida que diga, esto se está haciendo. ¿Quién soy? ¿De dónde salí? Si tenés el mismo arte y el corazón y como veo. ¿Saben quién es el mejor juez? Que les vuelvo a repetir, que se siente una vez y pongo. Caro, barato, como sea. Te dice que le gustó tu plato, el arroz, el pecho, el pato, el ganso, lo que sea, le gustó, listo. Tu corazón se abre. Ese es el juez. No lo que aparece en la televisión. Y eso que rompe los platos y que grita, un gordo, que lo conoces. ¿No? Te hace firmar un papel. Mirá que te voy a insultar, que te voy a gritar y que voy a romper los platos. Como está prohibido por la ley, lo denuncié y lo que hace. Pero te hace firmar un papel. Y gordo, una gran persona. Perdió las tres estrellas Michelin, perdió el restaurante y perdió a su hija, a sus hijos y a su esposa, por la droga y por el alcohol. Todo el mundo internacional, incluido nosotros, lo ayudamos muchísimo. Hizo el tratamiento y a través después de 12 años recuperó las estrellas Michelin para que vean la importancia y sacrificio. A su esposa, a sus hijos, y tiene de vuelta al restaurante de Londres con tres estrellas Michelin. Lo mismo se dedicó a la televisión, la pegó y la haciendo un éxito. Después que se la mirada del gordo, todavía le quedan los rastros de alcohol. Había así de la caída. Lo voy a cambiar un poquito el gordo, ¿sí? Acá tengo uvas, ¿sí? O acá ya se pide, ¿sí? Hacemos todo lado, ¿no? Que empecen así. Nos vamos dando vuelta. Mire el color que agarro. ¿No ven de ahí? Se están dando vuelta que no utilizo nada. Y artificial y algún polvo mágico para que la salsa se pese. ¿No? Tenemos que tratar en lo posible, ¿no? Utilizar la cabeza y ir reduciendo que diga no, se acabó eso de la harina con la mantequilla, de toma, con la maicena. En todo natural. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo lo pepino ustedes? Yo todos los días como lo pepino. ¿Qué significa un éxito que uso con mi esposa? Cuando me acuerdo mal me la pepino. Imagínense las mujeres, ¿no? Cuando lo pepino. En la salsa de naranja, un poquito de perejil picado, ¿sí? Vamos a dar un toque de. Bueno, vamos a
usar una decoración. Yo hice el centro, pero queda muy bien. Esto va muy bien, quiero que antes de los pasos utilicé para la terminación el chocolate. Bueno, este sí lleva chocolate, pero dame chocolate de la casa. Thank you.
Gracias.
Macedonia de fruto.
No espero que sea el teléfono. Después vamos a saltar, nosotros tirando a color claro, resaltamos con el verde y con el rojo, ¿correcto? ¿Sí? Acá le vamos a echar un poco de naranja, ¿correcto? Y después le echamos un poquito de la calidad que tenemos, un toque de colaje, un toquecito de grande, ¿eh? Y después, el pico, y luego un poquito de sal y pimienta, ¿no? Fíjense lo que voy a hacer en la sartén ahora, sacar todo lo que se tira. Agarro el pimiento y la pongo ahí. La sal. Sal. Un rapidito. Agarro la tortilla. Tenemos un poco más. Y de ahí, aquí nos cerramos para que nunca lo pueda abrir. Hacemos eso, no me equivoqué. Yo ahora si ustedes ven que yo acá le pongo queso a la llave. Me fui, no digo la palabra, me fui a la loma, no va. No va. Mi tomatito te diría, estamos en la línea de la fruta, seguimos la línea de la fruta. Estamos en la línea de la verdura, seguimos la línea de la verdura. ¿Vale? Todo lo que sea la patita. Y el fuego ahí para que se vaya. Bueno, ¿qué es compatible la fruta? Con el vino blanco, no vamos a poner vino tinto. Si tiene un licor de fruta, le puede poner de frambuesa, de pera, un poquito de grande. Que la voy a dar, que venga a la cocina en mi casa. ¿Eh? ¿Eh? Me doy el negro, cocina el negro. Y nosotros, los que arriba, los
final. Acuérdense que están mal estados, ¿no? Transmiten la estriquinosis, ten cuidado con esas cosas. Tengo la macedonia de frutas, ¿sí? Yo lo voy a hacer puro, ¿sí? Voy a hacer el piso, ¿sí? Acá mismo. El piso, acá. Un nombre complicado, por ejemplo, adentro de la cocina. Hablamos poco y sencillo. No se complique la vida con lo de que pique, papá, que cupo. Cuando estás adentro de la cocina, a lo mismo. Todo tiene que salir perfecto, para rico, para pobre. Son idiomas que nos entendemos todos, ¿correcto? Ya tenemos hablando en francés, en griego y en italiano. Thank you.
sabe por qué. Salmón, correcto, es muy difícil conseguir el salmón fresco.
tiré tipo filete, correcto. Lo vamos a hacer con la caparra, a la izquierda, correcto, ¿sí? Sí, vamos. Ponemos la sartén acá.
Thank you.
Porque sería una hipócrita, una basura, si lo esperan de todo afuera, o acá a 300 metros, tomen mi teléfono, les enseño, les cobro barato. No. Una falta de respeto y unidad a los 60 años. Bueno, escuchen bien. Están los seminarios. Leidy ya tiene la señora Leidy, la profesora Leidy, esta hermosa mujer que es excelente persona, está en una serie de seminarios. Va a haber más de 10 seminarios. 10. Con precios así. Cada seminario va con certificación internacional de la Unión Europea. No es necesario que estudien conmigo, haciendo el seminario como si estudiaran conmigo. ¿Correcto lo que estoy hablando? Sí. No es ningún misterio. ¿Correcto? ¿Sí? Para hacer el máster no le puedo mentir. Cursando el último año, por tener un título de gastronomía. ¿Correcto? Pero hagan todos los seminarios. Ahora va a venir el protocolo de sangre. De pasta se deshace. Mañana se hace el de arroz. No acá. El centro. Pero el de arroz lo hago acá la semana que viene. Todos los que se hacen allá se repiten acá. Todos los que se hacen acá se repiten allá. Correcto. El trato mío es igual para todos. Por ley, lo mismo. Pensamos lo mismo. Para mí es un solo campo. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, todo lo que voy a recibir una pregunta, ¿cómo hacemos para estudiar con usted? En la Gordon Blue se produjo un caso muy especial. Muy especial. Porque es un colegio, una institución para mismo, y que realmente nos estaban estafando. Entonces, ¿qué pasó con él? Sí. Me esperaron 25, 20 alumnos feliz afuera, a los 5 meses. Se le caía la nave, no había aprendido, ahí se les enseñaron, están trabajando por todo. Una única sesión que hice,
Pero ustedes acá no están siendo tapados, están siendo tratados con cariño, con buen precio, se sienten felices con ustedes. No todos los profesores son iguales. Eso es algo que se nos da la cabeza. Que sí, que está el estilo europeo, latinoamericano, esto, que siempre el respeto a los profesores. No todos enseñamos igual. No todos transmitimos la misma seguridad, cariño y lo que sea. Yo debo tener mis defectos, mis virtudes, dice. Por eso le puedo contar mi esposa o estos dos que fueron ex alumnos míos. ¿Correcto? Pero lo que yo les aconsejo es: no pueden averiguar mi teléfono, todo. El tema tiene que hacer. Haciendo los seminarios es como estudiar conmigo, porque van a tener del Mediterráneo, salsas y pan, arroz, protocolo y etiqueta. Tienen todo. ¿Correcto? Más el peor. Todo sale por servicio. Internacional válida en todo el mundo. ¿Correcto? ¿Sí? Porque si van a empezar la carrera, yo me puedo cortar la carrera, ni corresponde tampoco. Todo lleva un proceso. ¿Correcto, señor? ¿Qué Colombia van a llevar? Van a llevar un pedacito de Francia, con Italia, Frankenstein van a aparecer. ¿Correcto? ¿Sí? Bueno, otro tema, ahora está mirando, ¿no? Ustedes se lo merecen, y yo vamos a hacer una especie. De fin. Uno por uno me voy sacando una foto individual. ¿Correcto? Hacen una fila, se ponen todos los días para dar. Uno por uno, porque si tienen amontonado, me voy a cumplir con todo. Porque estamos súper cansados todos. Hacen todos una fila y nos sacamos una foto. En el Facebook te encuentras con Marcelo Chiara Orán. Si no me pueden pedir, me mandan un mensaje con ese. Correcto, ¿sí? Y después Castelo, que hablamos de todos los seminarios, la profesora tiene ¿cómo se llama? La fecha de todos los seminarios. Anótense, no esperen a último momento porque pueden venir de afuera. Correcto, es abierto. ¿Eh? ¿Alguna pregunta para consulta? Nada, se sintieron conformes, se sintieron alegres, bien. Sí, bueno, que Dios los bendiga a todos, los quiero mucho a todos. Son mis hijos todos. Soy mi papá de todos. Bueno, una fila, me quedo con el guardapolvo, foto. Listo, la fila para adelante. No se peleen porque me quedo hasta luego. Thank you.